En Estudio 99 nos encontramos ahora con Carlos Finger, un vecino aquí de Villa Escazubi que ha venido porque tiene una inquietud y una historia para contarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Carlos, te hemos invitado al programa porque sabemos que andas en un proceso de mucho tiempo, de muchos años, con una historia que atraviesa tu vida. Pero antes de meternos en la historia, vamos a contarle a toda la gente que no te conoce, ¿quién sos vos? ¿Quién es Carlos Finger? Mira, yo te lo voy a contar en función, ¿no es cierto?, del objetivo que tengo acá. O sea, Carlos Finger es hermano de dos personas que fueron secuestrados y uno apareció muerto y el otro supuestamente también está muerto. Y hay una historia, ¿no es cierto?, de muchos años antes que a ellos los secuestraran, de años de lucha, porque ellos eran dirigentes gremiales, y años de lucha después para juzgar, ¿no es cierto?, a los represores. Cuando hablamos de que han sido secuestrados, nos estamos refiriendo al proceso de la dictadura. Al año 76. En ese año, en ese mismo año fueron secuestrados los dos, uno en enero y el otro en marzo. Pedro en enero, el 27 de enero, que era delegado en Grandes Motores Diesel, y el Luis fue secuestrado a mediados de marzo, no se sabe bien el día, y después aparece muerto el 3 de abril. A ver, Carlos, vamos a hacer un ejercicio para meternos en la historia. Esto vos decís en el año 1976. ¿Qué edades tenían ustedes? Bueno, el Pedro, que le decíamos Lumumba, porque era un apodo que le había puesto mi padre en honor a un luchador africano que era Patricio Lumumba. Y el Luis simplemente le decíamos la chancha porque era gordo y bueno, lo habíamos apodado la chancha. El Pedro tenía 23 años en el momento que lo secuestraron y el Luis tenía 25 años. ¿Ellos con familia? El Pedro con la señora pero sin hijo y el Luis con novia y sin hijo. ¿Dónde vivían en ese momento? Bueno, nosotros hasta el secuestro de Pedro vivíamos en una misma casa junto con mi madre en barrio General Paz. ¿En Córdoba? En Córdoba. ¿Pero ustedes eran de aquí de Villa Escazubi antes o no? Nosotros éramos de Villa Escazubi, sí, éramos. Más que de Villa Escazubi, éramos del campo. Mi padre tenía campo y estábamos aquí. O sea, de la zona rural de Villa Escazubi. De la zona rural de Villa Escazubi. ¿Y en qué momento se van a vivir a Córdoba? Y estuvimos, bueno, estuvimos aquí, estudiamos en un cativo y bueno, yo estudié en un cativo en Leones, en Río Tercero, pasé por varias escuelas, pero básicamente terminamos el secundario y prácticamente en un cativo estuvimos los tres estudiando en un momento en la Escuela del Trabajo de un cativo y ahí fue cuando después de que, más que todo cuando termina Pedro ahí en un cativo es cuando, o sea, ustedes se va para Córdoba. Estuvieron en un cativo en la escuela que tiene una formación técnica, ¿estoy diciendo bien? En un cativo, si la Escuela del Trabajo, tenés una formación técnica. Una formación técnica. Sí. Además de los hermanos que nombraste, ustedes eran más en la familia, más éramos, hijos. Éramos siete hermanos. Siete nosotros hermanos. Nosotros éramos los tres más chicos. Y siempre permanecimos un poco más unidos por el estudio, por los trabajos, por los lugares donde anduvimos. Y en el momento del secuestro, que era, porque nosotros de aquí, Villa Escazubi, nos fuimos alrededor del año 71. El Pedro quizás un poquito después se fue. ¿Y se van a Córdoba? ¿Por qué? ¿Por alguna situación particular de trabajo? Nosotros fuimos a la universidad con el Luis a Córdoba y después el Pedro fue con la intención de terminar el secundario y bueno, y seguir a la universidad y
tratando de no separarse de nosotros. Bueno, pero vos me hablás que vivían también con tu madre allí en Córdoba. Exactamente, después fue mi madre a Córdoba. Mi madre, cuando nosotros nos fuimos, primeramente no había ido, después no te sé precisar bien, pero unos 2 o 3 años antes estaba mi madre en Córdoba y vivíamos todos en una misma casa. O sea, entonces, a ver, una familia rural de la zona de Villa Escazubi, parte de los hijos que estudian en Oncativo, en un momento se trasladan a Córdoba, va tu mamá también a vivir a Córdoba, es así más o menos para resumir los puntos en la historia. Exactamente. Ahora, ¿verdad? Bien. Hasta que llega el año 76, o hay algo antes que eso para hasta contar. Hasta que llegue el año 76, sí. Ellos cuando van a Córdoba, obviamente nosotros no disponíamos de dinero, de que nadie nos diera dinero para vivir, o sea, trabajábamos y estudiábamos, y bueno, Pedro también se buscó trabajo. Pedro trabajaba, consiguió trabajo en Grandes Motores Diesel, una empresa de Fiat, y el Luis consiguió trabajo en una empresa del caucho, y yo trabajaba en una empresa, bueno, trabajé en algunas empresas más chicas, y últimamente estaba trabajando en talleres Chasqui. ¿Eso lo hacían en paralelo con el estudio? Exactamente, una empresa donde trabajaban 50, 60 personas donde yo estaba. Las empresas de ellos, la de Luis un poco más grande, y la de Pedro, bueno, ya más grande, porque era Grandes Motores de Fiat, donde se fabricaban, ¿no es cierto?, cosas más importantes. ¿Y qué estudiaban? Porque intento elaborar un poco los perfiles de cada uno. ¿Te recordás lo que estudiaban tus hermanos? Mira, el Pedro quiso terminar el secundario y en realidad él hizo un año en Córdoba porque, o sea, él termina el estudio en Oncativo, que eran 4 años. Pero después en Córdoba quería terminar para tener el bachiller. Y estudió un año y después al otro año ya dejó la escuela con la intención de seguirla después, pero la dejó. Y el Luis entró a la universidad conmigo. O sea, con el Luis entramos al mismo curso porque yo me había quedado retrasado, entonces íbamos al mismo curso. Y el Luis abandonó la universidad en el segundo año y yo estuve hasta tercer año, que fue cuando vino la dictadura militar y obligadamente tuve que abandonar la universidad. Bueno, ya nos vamos a adentrar en eso, ¿sí? El resto de los hermanos, porque eran 7, me dijiste. 7. El resto de hermanos más grandes. Más grandes. Más grandes, ya habrán formado, no sé, familia, ellos ya no estaban en Córdoba. El Pepe estaba en Córdoba, sí. El Pepe, sí. Era un hermano un poquito más grande que nosotros que estaba en Córdoba. Bien, y el resto de los muchachos andaban por la zona de Villa Escazubi. Permanecían por Villa Escazubi, el Tito después también se fue a Córdoba, y bueno, en realidad estuvimos 5 en Córdoba. Nada más que los que verdaderamente teníamos un trabajo en los sindicatos era Luis, Pedro y yo. A ver, repetime eso, por favor. ¿Cómo es? Ustedes, Pedro, ¿cómo se llama el otro hermano? Luis y vos, además pertenecían al sindicato de la actividad que ustedes hacían. Claro. Estuvimos, o sea, nosotros cuando entramos a trabajar, bueno, nos eligieron delegados y empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar en función del... ¿Eran los tres del mismo sindicato o eran sindicatos distintos? No, el Luis estaba en el sindicato del caucho, el Pedro estaba en el ESMATA y yo estaba en la UOM. Entonces, Pedro estuvo alrededor de 2 años trabajando en la fábrica Grandes Motores, y igualmente Luis, y yo a lo mejor estuve un poquito más tiempo. De cualquier manera, cuando ellos los eligen delegado, bueno, si nos remontamos a la historia de ellos aquí en Villa Escazubi, siempre fueron personas muy queridas, o sea, vos podés hablar con los compañeros de la escuela de ellos, eran personas súper honestas y que
tenían una sensibilidad muy grande con respecto a los problemas de los demás, por eso los eligen como delegados. Y bueno, en el caso mío también me eligen de delegado en una fábrica más chica, y bueno, siempre teníamos una relación a través, ¿no es cierto?, de las luchas sindicales y de los problemas que se iban generando, siempre teníamos contacto y además vivíamos en el mismo lugar. Ahora te voy a hacer una pregunta, Carlos, que si vos me permitís, yo sé que vos no has venido a hablar de política, pero una breve reseña desde tu óptica, porque cada observador siempre tiene su lectura, ¿no? ¿Cuál era la situación del país en ese momento para darle el marco sociotemporal a la gente que está mirando? ¿Cómo estaba el país en ese momento? Ya estamos en el año 76, ¿no es cierto? Ustedes trabajaban, tenían actividad sindical, ¿y qué pasaba con el país en ese momento según tu lectura? Remontarnos al año 69, que fue el cordobazo, que fue por reivindicaciones más que todo sindicales, que fue, bueno, se plegaron los estudiantes también y toda la población, fue una lucha muy importante donde Córdoba, ¿no es cierto?, estuvo a la cabeza de las luchas a nivel de todo el país. ¿Eran tiempos ahora, convulsionados socialmente? Socialmente había, sí, había una generación de personas que yo evaluando, ¿no es cierto?, desde este momento, creo que tenían un nivel de honestidad y de compromiso y de querer una sociedad mejor muy importante. Que eso, por supuesto, se rompió todo después, pero había una actitud de la gente que participaba en esa lucha muy honesta y de una entrega, ¿no es cierto?, importante respecto a las luchas que hacían, a la solidaridad y al compañerismo que ellos tenían. Bueno, después de esa fecha, bueno, hubo siempre luchas importantes, están los gremios importantes como Luz y Fuerza, que tenía a Tosco en la cabeza, que fue uno de los dirigentes más importantes del país. Yo no quiero tampoco entrar en muchos detalles de esto, pero como para más o menos una idea de lo que era en ese momento. ¿Qué pasaba en el país en ese momento? ¿Qué pasaba en el país? Y bueno, después nosotros sabemos que estuvo el gobierno de Perón, que fue, ¿no es cierto?, traído nuevamente a la patria de España, justamente por las luchas y demás, que se ven obligados, ¿no es cierto?, a que Perón vuelva a la República Argentina. Entonces, durante la época de Perón, todos conocemos que tenía, ¿no es cierto?, a López Rega, que lo acompañaba en todo, y bueno, en la muerte de Perón, cuando queda Isabel como presidenta, te lo sintetizo, ¿no?, para no entrar en tanto detalle. Sí, esa era la idea. En la época que queda Isabel como presidenta, bueno, López Rega empezó a actuar porque era el que lideraba las 3A, o sea, Asociación Anticomunista Argentina. Este grupo de las 3A era un grupo de asesinos que estaban compuestos por militares, policías y delincuentes comunes. Los grupos de tarea estaban formados por esa gente, y no perder de vista y tener memoria que esa era la gente que formaban los grupos de tarea, porque eso tiene mucha importancia en la historia de lo que estamos contando, porque el narcotráfico y los delincuentes comunes tenían que ver en los grupos de tarea y en lo que hacían desde la época, ¿no es cierto?, que era presidenta Isabel Perón. Y los secuestros habían comenzado años antes, o 2 años aproximadamente antes, de la dictadura militar. Entonces, ese era un poco el marco de la situación que había en el país en esos momentos. En esos momentos. Mientras ustedes estaban en Córdoba trabajando y con la actividad sindical. Trabajando, los tres hermanos menores. Estudiando y con la actividad sindical. Bueno, llega el año 76, que es el año triste en esta historia, que es el año que
de los secuestros donde desaparecen tus hermanos. Previamente a eso, a ese momento, digamos, ¿tuvieron señales? ¿Ustedes cómo se desarrolló ese momento más triste, digamos? Mira, la persecución ya la teníamos, o sea, todos los que estuvimos en alguna actividad sindical sabemos que la persecución ya estaba antes del 76 y secuestro y muerte había antes del 76. Los sindicalistas eran objetivos preferenciales. Claro, porque todos los sindicalistas en Córdoba estábamos todos en contra del golpe militar. No nos olvidemos que de 50 años para atrás veníamos en forma esporádica de golpe en golpe de los militares. Por supuesto, siempre se habla de golpes militares, en realidad fueron golpes cívico-militares. Nunca los militares hicieron un golpe sin que hubiera, ¿no es cierto?, la participación de civiles, y no civiles cualquiera, sino corporaciones económicas que son las que realmente tuvieron el poder siempre y las que generaban las situaciones estas de golpe. Entonces, tal es así que Pedro desaparece en enero, porque la desaparición de Pedro se produjo el 27, a la tarde del 27 de enero del 76, y los militares asumieron el 24 de marzo. O sea que vos, que lo que querés decir es que ellos ya, toda esa estructura ya estaba trabajando, digamos. Ya estaba armada, ya estaba armada. Entonces cuando Pedro desaparece, nosotros, bueno, fue un golpe muy grande porque ya conocíamos más o menos qué significaba la desaparición de una persona. Pero a ver, para entender la situación, desaparece. ¿Ustedes sabían cuál había sido el destino de él? Porque desaparece nosotros, la persona, puede ser, no la dejaron de nosotros, ver, no supieron nada. ¿O en ese momento, o sea, él es secuestrado esa tarde del 27, en el momento que iba llegando a su auto. Él es secuestrado en ese momento y... ¿Alguno de ustedes presenció el operativo, por ejemplo? No, compañeros de él, porque él estuvo en una reunión sindical, y compañeros de él lo vieron en el momento que lo suben, lo agarran, ¿no es cierto?, lo mordazan y lo suben al vehículo de él mismo y lo llevan en el propio vehículo de él. El vehículo de él fue a la comisaría primero, creo, y después a la sexta. O sea que se supone, más o menos con cierta certeza, que él pasó por la comisaría primera y pasó por la sexta. Entonces, en esa situación, nosotros, a través de las averiguaciones que hace Marta, la señora de Pedro, supimos eso. Y después Marta hace un habeas corpus, y después de ahí se supone que hay, normal, día siguiente o dos o tres días, lo llevan a él al campo de la Ribera. En esto... Marta, la señora, militaba también en sindicalismo. No, Marta no militaba en nada. Trabajaba, sí, en un estudio jurídico, pero no militaba en nada. Yo te quiero marcar algo, porque Pedro, antes de ser secuestrado, te hablo posiblemente de un mes atrás, él sufrió situaciones de persecución. Él tenía un Fiat 128, que era el grande, que era un auto que en ese momento tenía muy mucha agilidad en la ciudad, quizás uno de los más ágiles en la ciudad. Y a él lo persiguieron tres o cuatro veces desde la fábrica, los autos sin patentes, los autos que llevaba a los secuestradores arriba. ¿Y él percibía la situación esta de peligro inminente que había? Y imagínate vos, lo perseguían, llegaba muy agitado a mi casa. Bueno,
escondí el auto, yo lo llevaba a los lugares donde él quería ir en el auto mío. Y bueno, esas situaciones les pasó 3 o 4 veces. Hablamos bastante de esas situaciones, hablamos también de la posibilidad de salir de esa situación, de exponerse a todo esto. Bueno, ellos decidieron, tanto Pedro como Luis, decidieron quedarse y no traicionar a los obreros, compañeros de ellos, y continuar las luchas por las reivindicaciones concretas del sindicato y en contra de los militares hasta el último momento. Y bueno, por sus convicciones dejaron la vida. Un poco, ¿no es cierto?, para algunos quizá demasiado ingenuo, pero ellos luchaban y la veían así y entregaron su vida por la lucha, ¿no es cierto?, de una sociedad mejor. Entonces, eso también es lo que yo quería decirte en algún momento al principio, que justamente yo hoy quisiera, me siento y quisiera realmente estar como un militante en favor, ¿no es cierto?, de lo que ellos hacían por ella. Me siento un militante por una sociedad mejor en este momento, y lo que hago, lo hago en ese sentido. En ese sentido es que quisiera que esta charla sirva, ¿no es cierto?, justamente para que se tenga memoria, se sepa por qué, y sirva, ¿no es cierto?, que la vida de ellos no se haya perdido en vano, sino que sirva para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Carlos, ya vamos a entrar, porque vos además estás con un proyecto que venís impulsando desde hace unos años, ya vamos a hablar en concreto de eso. Este fue el primero de tus hermanos que es secuestrado, ¿sí? ¿Y el segundo secuestro cómo llega y en qué circunstancias? Bueno, el segundo secuestro... O sea, el secuestro al otro de tus hermanos estamos hablando. Ya, ¿no es cierto?, está un poco diezmada la lucha sindical para la época que le toca a Luis. A él lo agarran a mediados de marzo. No se sabe precisamente. Enero, febrero, marzo, unos 3 meses después. Sí, en el momento que entran ya los militares. Diezmada, digo, la lucha sindical, en el sentido de que ya se había impuesto el terror. O sea, el objetivo de los militares era imponer el terror y que nadie más mueva un dedo en contra de los militares o a favor de una lucha reivindicativa. Carlos, a ver, para que me quede a mí un poco la dimensión de lo que significaba emocionalmente esto, ¿no? Pese a que hacía poquitos meses que habían secuestrado al primero de tus hermanos, el otro siguió lo mismo con sus ideales, militando en el sindicalismo, pese a que uno ya había sido secuestrado. Ya, es decir, sí. ¿Qué valor en ese momento, ¿no? Porque ustedes sabían de qué se trataba todo esto que pasaba. No era que decían, bueno, lo secuestraron y no sabemos. O sea, ustedes más o menos dimensionaban lo que eso significaba. ¿Es así? Éramos conscientes, sí, de lo que significaba. Hay gente que cuenta que no eran conscientes de lo que pasaba en ese momento, se enteraron después, pero ustedes no, sí sabían. Éramos conscientes de lo que significaba, de lo que podía pasar. Porque ya había habido muchos secuestros de gente conocida nuestro, entonces teníamos conciencia de lo que significaba y teníamos conciencia de lo que les hacían cuando los secuestraban. ¿De eso también eran conscientes? O sea, no teníamos conciencia quizá de que todavía de que los mataran, pero sí teníamos conciencia de que el secuestro lo que les hacían. Después fuimos tomando conciencia de que realmente... Que además significaba la muerte. Era la muerte, o sea, esa duda que teníamos... Después tomamos conciencia de que efectivamente era así. Era la muerte. Y, sí. Y pese a eso, quiero rescatar, es decir, pese a eso... Pese a eso... Siguió con la actividad sindical. Siguieron firmes con sus convicciones, siguieron... o sea, ellos eran tipos bastante capaces a nivel sindical. Y bueno, yo te puedo contar a anécdotas, por ejemplo, respecto a Pedro, cuando a él lo secuestran. Yo, por supuesto, ya dejé de habitar la casa donde yo
donde yo vivía. Mi madre también salió de ahí. Empezaron a tener algunas precauciones, digamos. Claro. Y yo tuve momentos, porque tuve muchas horas de tener que andar en la calle y de estar sentado en algún bar, y tuve varias ocasiones, porque la planta de Pedro era grande y era mucho la gente que a él lo conocía, y de que viniera alguien, estar sentado y te señalara con el dedo, vos sos Finger. Yo había ido muchas veces a buscarlo a la fábrica, a él inclusive, entonces bueno, yo te conozco a vos porque te vi que fuiste una vez a buscarlo a Pedro en la fábrica. Dice, ¿qué sabes de él? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces empezaban a preguntarme y lógicamente, bueno, las respuestas eran bastante negativas. Y en más de una ocasión se sentaron, tomaron algo conmigo, déjame que lo voy a pagar yo lo quería muy mucho a Pedro, y se pusieron a llorar y me comentaban, Pedro era un tipo que si se tenía que sacar los pantalones para ayudarte, se los sacaba. Pedro tenía un sentimiento y una cosa que todos nosotros lo queríamos muy mucho a tu hermano. Tu hermano era muy bueno, era más bueno y tenía mucha capacidad como dirigente sindical. Estaba bien conceptuado entre sus pares. Muy, muy bien conceptuado como persona. Cosa que ya viene desde acá, de Villa Casubi, y yo hablo con los compañeros de él, bueno, todos lo querían muy mucho, acá en la escuela lo querían muy mucho. ¿Cuántos años tendrían más o menos los chicos ahora? En la actualidad. Y bueno, Pedro tendría... más o menos. Tendría 63 años. Y el Luis, 64. Carlos, vos también eras objetivo. Yo también era objetivo, no porque tuviera tanta, digamos, yo no era tan público como ellos, pero al ser secuestrado Pedro, yo empecé, ¿no es cierto?, a ser un objetivo también. Los que vivieron esa época deben acordarse cuando Benjamín Menéndez, el jefe del tercer cuerpo, decía, a los subversivos los buscamos por los lazos de sangre. Entonces, bueno, obviamente que yo era buscado. Y yo cuando me fui de la casa, porque yo en el lapso entre que los secuestran a Pedro y a Luis, yo me fui a Buenos Aires. Yo abandoné mi fábrica y me fui a Buenos Aires. ¿Te fuiste a Buenos Aires? Sí. Como parte de las medidas de protección que vos adoptaste para, sí, para evitar que te secuestraran a vos. Sí. Y en ese interín que yo me fui, bueno, después lo secuestran a Luis. Y bueno, entraron en nuestra casa, entraron varias veces, grupo de 10, 15 personas, subiendo por los techos, por todos lados y llevándose cosas. Por eso ni siquiera tengo fotos de ellos, tengo dos o tres fotos, ¿no? Que son estas que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Estos son tus hermanos. Sí. Este y es Luis. Sí, Luis y este Pedro. Y este otro es Pedro. Sí. Poco del recuerdo de lo que te queda de ellos, digamos. Sí. Yo para mí, en realidad, cuando me acuerdo de ellos, parece que hubiera estado con ellos ayer o la semana pasada, y me produce mucha tristeza acordarme de ellos, de lo que ellos realmente eran, pero a la vez tengo una alegría, porque poder estar aquí contando esto y diciendo esto y tratando de aportar el granito de arena que uno puede aportar en relación a estas cosas, porque esto ocurrió y no es que esto no va a ocurrir nunca más. Hoy no hay condiciones para que ocurran, pero no se sabe si puede volver a ocurrir o no. Es necesario estar preparado, porque yo te pregunto a vos, se habla mucho de la inseguridad de la gente, ¿no es cierto?, que delinque, de los que andan, y yo te pregunto, ¿por qué los medios no hablan de que los grupos de tarea estaban compuestos por
justamente por delincuentes y por narcotraficantes que participaron junto con las Fuerzas Armadas y con la policía, y no es cierto, liderados todos por los civiles que tenían el poder económico y que eran los que los ponían. En ese tiempo Martínez de Hoz era el que representaba a toda la parte civil, que era el ministro de Economía, y ellos estaban en eso. Y si vos te remontas a un hecho concreto, fíjate en México, por ejemplo, hoy, ¿no es cierto?, se habla de 43 desaparecidos y muertos, y bueno, ¿y quién los mató? ¿Vos sabés quiénes participaron en esas muertes en México? Participó el narcotráfico, participó la policía local, la policía federal y, ¿no es cierto?, creo que el destacamento militar estaba a 2 o 3 cuadras del lugar donde hicieron el hecho. Entonces, no nos engañemos de esa situación. Y, a ver, Carlos, si te entiendo. Cuando se llega a eso, también se encuentran, ahora nos encontramos que para atrás de este hecho que ocurrió, se encuentran muchas fosas comunes donde ha habido muchos otros secuestros y muertes. Y eso se asemeja mucho a lo que pasó acá. Te quería preguntar, vos decís que si se dan las condiciones... Y sabes, discúlpame, sí. ¿Y sabes por qué los matan a estos estudiantes en México? Porque luchaban por mejoras, ¿no es cierto?, para la universidad. Luchaban por mejoras, ¿no es cierto?, eso es una lucha concreta, reivindicativa, nada más, por eso los matan. Te quería preguntar, ¿vos entendés que si se dieran ciertas condiciones, los militares podrían volver a tomar a romper el orden constitucional? ¿Eso yo no digo decir? Exactamente los militares y de qué forma, pero hemos tenido levantamientos policiales que hacen recordar el pasado. Hemos tenido levantamientos policiales que hacen recordar el pasado. ¿Como una fuerza armada? ¿O no tiene que ser y no te olvides que armada? No te olvides que en Córdoba, en una oportunidad, destituyeron a un gobernador en aquella época, la policía. La policía destituyó a un gobernador en aquella época. Entonces, no... Y como decís vos, en aquellos momentos los militares tuvieron la venia de muchos actores de la sociedad. Exactamente. ¿Vos entendés que si hoy pasara lo mismo, la sociedad, o buena parte quisiera, de la sociedad los apoyaría? Yo quisiera pensar que los militares, no son los mismos. O sea, quisiera pensar, y tengo esa idea, que tienen mucho mayor educación que en aquel momento y han pasado por... Que hay otra ideología dentro de la fuerza. No es lo mismo. Yo, en ese sentido, he visto cómo han evolucionado personas, ¿no es cierto?, que de ser, ¿no es cierto?, personas que pensaban de una forma, empezaron a pensar de otra forma porque vieron, ¿no es cierto?, que no era joda lo de los militares y no era joda lo que hicieron, y era algo terrible, era una aberración. Entonces, mucha gente se abrió de eso. Hasta gente que participaron de eso se abrieron de esas cosas. Entonces, Carlos, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no te gusta, pero te la tengo que hacer lo mismo. Hacerlo. Total, vos me decís sí, no, o eso no lo contesto. Cuando aparece alguien hablando de temas que hacen a la sociedad, al conjunto de la sociedad, y sobre todo cuando estamos en épocas como esta, enseguida uno piensa, esta persona está haciendo política o va a militar en algo de política, que no está para nada mal. Sí. Esta charla aquí en la televisión, sabemos que también vas a tener una participación en la televisión provincial ahora, dentro de pocos días, que ya le vamos a contar a la gente. Sí. ¿Tiene que ver con alguna movida política tuya? ¿Estás por hacer política o te estás por involucrar en Mira, algún movimiento? Yo no tengo no soy activista de ningún partido político. Tengo mis convicciones, que posiblemente la mayor parte de la gente conoce cuáles son mis convicciones políticas, ¿no? Pero este hecho, estas cosas, trascienden lo político, y ya tenemos una historia donde esto trasciende lo político. Inclusive, a la pregunta tuya, yo lo que menos quisiera que se me involucre
en algo de política partidaria. Si bien estos son hechos políticos y donde tiene que ver muchísimo la política, que esto pase a ser un hecho de política partidaria es lo que yo menos quiero en este momento. No es que, a ver, para decirlo de alguna manera muy sencilla y burda, no es que vos de acá después vas a salir pidiendo el voto para algo, votemos a Carlos Finger para algo, por decirlo así de una manera no, muy burda. No. Hay nada de eso, nada de eso. No niego que yo en algún momento pudiera tener alguna participación política en algo, cosa que ni me pasa por la mente en este momento, pero el hecho de que yo esté acá no me invalida de que eso pudiera ocurrir, pero ni figura en mi no, mente seguro este que momento. No. Porque tengo convicciones políticas y me considero un tipo bastante informado en política y con una historia por detrás donde tengo convicciones y tengo capacidad para discutir, ¿no es cierto?, sobre temas que realmente toda esta historia a mí me ayuda a discutir y muchas veces lo hago en la calle con muchas personas de discutir y de discutir sanamente, siempre discutiendo, queriendo aportar. Por eso esto quede claro que no es una cuestión de política partidaria. Y es más, Alfonsín no era la política que hoy existe, porque hoy para este gobierno es un problema, ¿no es cierto?, de Estado, el tema de los derechos humanos y de juzgar a todos los asesinos que participaron en esto. Pero Alfonsín, que nada que ver con las convicciones políticas de este gobierno, aunque fue un gobierno que tuvo lucha importante en favor de los de abajo, Alfonsín juzgó a la Junta, a los militares que tuvieron la Junta Militar. Entonces, ese hecho de Alfonsín, en ese momento que recién terminaba la dictadura militar, que los militares eran todavía poderosos, bueno, tiene un mérito muy importante. ¿Vos reivindicas eso? No solamente reivindico eso. O sea, eso, sin coincidir políticamente con Alfonsín, reivindicas eso. Reivindico muchas cosas de la política de Alfonsín, porque fue el precursor de la democracia, cosa que hasta ahora no se ha roto. Entonces, ¿quién puede dejar de reivindicarlo a Alfonsín? Solamente alguien que esté a favor de los militares o de las viejas épocas donde participaban los militares. Entonces, yo como en el caso de Alfonsín, cuando él dijo en una oportunidad, porque a él, después de los problemas que hubo en la tablada y problemas que tuvo, ¿no es cierto?, en distintos momentos con los militares, lo obligan, después que juzga a los militares, a firmar las leyes, ¿no es cierto?, de obediencia debida y punto final, leyes que impedían el juzgamiento de los demás militares. Entonces, se juzgaron a esos tres y después los otros, ¿no es cierto?, no se los podía juzgar. Pero bueno, también había que estar en los botines de Alfonsín en ese momento, que él mismo dijo, yo no quería que me sacaran, quería que la democracia continuara. Fue un costo que entonces, tuvo para poder fortalecer entonces, la Entonces, se puede decir que era una vacilación de él, o se puede decir lo que vos quieras, pero igualmente no se le puede quitar el mérito a Alfonsín. Por eso, en esto, cuando la presidenta lo lleva a Alfonsín y, ¿no es cierto?, y le hace el busto en honor a que él había sido el precursor de la democracia, a mí me parece un gesto muy, pero muy bueno de un, ¿no es cierto?, de un presidente a otro presidente. Cosa que no fue igual cuando subió Menem, porque cuando subió Menem, entre Menem y las alianzas que ya venía tejiendo Menem con los grupos corporativos, ¿no es cierto?, que Alfonsín pedía por favor que le dejaran terminar el gobierno, y bueno, no, ni siquiera le dejaron terminar el gobierno, lo sacaron. Eso fue una cosa muy distinta. Un gobierno que, bueno, yo desde el punto de vista de lo que a mí me toca vivir con mis hermanos, porque no quiero meterme en otras cosas que ya sí entramos a hablar de política más partidaria,
A mí en eso, viste, nada que ver, porque Menem, cuando subió, puso el indulto, ¿no es cierto?, para que nadie fuera juzgado y todos en libertad. Bien, mira, vamos a volver al hilo conductor que traíamos con la historia, porque si nos ponemos a hablar de política podríamos estar, da para muchos capítulos, ¿no?, la historia de la política argentina. Para retomar de nuevo el hilo de la historia, porque esto no se detuvo acá. Tus hermanos fueron secuestrados, imagino que familiarmente fue una tragedia. Pasó el tiempo y después llegaron lo que vos nombraste recién, los juicios. ¿Ustedes han tenido participación en eso? Mira, en este tema hoy, bueno, vos sabes que yo el 11 de noviembre declaré en la mega causa de La Perla, donde hay... En la mega causa de La Perla hay 900 testigos, bueno, aproximadamente, o a lo mejor incorporan algunos más o van sacando algunos. Y son 45 aproximadamente los represores que se los juzgan, muchos de ellos que están... O sea, todavía quedan 45 personas con condena, a las que están juzgando. Sí. Y el juez, dentro de las personas que llama para todo este proceso, una de esas personas sos vos. Yo fui a declarar, también fue a declarar otro hermano, Antonio. Antonio, que también vive aquí en Villa Cazubi. Fue a declarar exactamente por el mismo caso. ¿Ustedes van en Entonces, calidad de como de testigos? ¿Cómo sería? En calidad de testigos, testigos. Sí. Porque se toman las causas, como han pasado tantos años, y testigos directos hay muy poquito, entonces se toma a todos los testigos que no somos tan directos. Entonces por eso nos llaman a declarar. Y justamente, bueno, en la declaración esa, hay cosas que yo en este momento te debería contar en relación a Pedro. Ya te dije algo, que lo perseguían desde la fábrica. Marta, después del habeas corpus, fue a verlo a Primatesta. Marta, que era la esposa de uno de sus hermanos. La esposa de Pedro. Fue a verlo a Primatesta. Primatesta le dijo que debía resignarse, como que no iba a aparecer nunca más. Sí, voy a hacer lo que pueda, pero resignate, como diciéndole... Yo sé que no va a aparecer más. ¿Vos no tenés una buena opinión de la participación de la Iglesia en toda esta historia? No, para mí fue cómplice. ¿Y no tenés problema en decirlo? No tengo ningún problema en decirlo. Como hoy, aunque la Iglesia no haya hecho públicamente, ¿no es cierto?, un mea culpa de esto, yo creo que con las acciones que está promoviendo el Papa Francisco, ya se está haciendo una autocrítica a la Iglesia en hechos concretos, que es muy importante y a mí me satisface. ¿Lo ves con buenos ojos? Lo veo con buenos ojos, sí. Lo digo porque muchos saben que yo no soy creyente, entonces lo digo, pero yo no soy creyente, pero sí creo que desde cualquier aspecto y desde cualquier lugar de la vida se pueden hacer cosas positivas, y mientras vengan cosas positivas desde la Iglesia, bienvenida, porque yo no estoy en contra de nadie. O sea, estoy en contra, bueno, por supuesto, de cosas como estas que estamos hablando, pero... Las personas que están participando de este proceso, vos en tu caso de testigo, tu hermano, ¿tienen alguna especie de organización? ¿Tienen asesoramiento? ¿Saben cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a avanzar? ¿O simplemente van cuando los llaman? Mira, los testigos, para llevar los testigos muchas veces cuesta trabajo porque están con problemas psicológicos después de las cosas que han vivido, o no quieren ir, o cosas por el estilo. Entonces hay grupos de psicólogos, hay grupos, ¿no es cierto?, de protección, que son policías especializados que protegen a los testigos, y bueno, está la parte también, ¿no es cierto?, de los abogados. Entonces, es todo un trabajo que se hace para que los testigos puedan ir a declarar. ¿Están en peligro todavía ustedes, la gente que estuvo relacionada con esto, o por el hecho de ser testigo y de ir a declarar? ¿Ustedes sienten que se cierne algún peligro todavía de algún...
resabio que quede de esta? Mira, peligro, no se puede decir que no haya peligro. No se puede decir que no haya peligro. Pero en el sentido de que van pasando muchos años y los policías estos no han tenido que accionar en ningún momento, al menos aquí en Córdoba, y es como que uno se siente más tranquilo. Pero nadie puede decir que no haya peligros, porque ¿a dónde están todos los asesinos, todos los que participaron en todo esto? ¿A dónde están los jueces, inclusive, que convalidaron las cosas que hicieron? Hablemos de los niños que le quitaron la identidad y los jueces los repartieron, o los doctores que participaron, ¿no es cierto? O sea, que las estructuras se disolvieron, o sea, pero los protagonistas siguen estando en la sociedad. Siguen estando. Y en Buenos Aires, bueno, el testigo que iba a declarar en contra de Checolá, que era un policía que era la mano derecha de Camps, del general Camps, bueno, ese testigo de que ya había sido secuestrado dos veces, lo secuestraron y se supone que lo habrán matado. Entonces, nadie puede sentirse tranquilo después de todas estas cosas y de saber, ¿no es cierto?, que mucha gente está, aparte, vos ves todavía, se llama a movilizaciones y manifestaciones, donde vos ves la gente que habla a favor de los militares y salen los militares retirados a hablar. ¿No es cierto? ¿Qué te pasa vos cuando escuchas que hay gente que de repente dice que tendrían que volver los militares, tendrían que estar los militares? ¿Qué te pasa a vos como persona, como uno de los protagonistas de esta historia? ¿Qué te pasa por dentro? Mira, lamentablemente hay gente que dice así, no son muchos, pero hay gente que dice así. Yo creo que la gente que dice así, medio hay que ignorarlo. No es que no haya que tenerlo en cuenta, pero medio hay que ignorarlo porque es una discusión que no tiene sentido. Porque no tiene sentido. Ahora, yo te cuento lo de Luis y cuando te termine de contar, te hablo de ese aspecto si vos querés. Porque yo declaré algo de Luis y es bueno contarlo. A Luis, supuestamente muerto en la tortura y después generado un enfrentamiento ante su archivo ficticio y entregar el cuerpo después de eso. A Luis ni siquiera se puede decir que haya muerto en la tortura. Más que decir eso, yo pienso, como dije en la declaración, que lo mataron de poquito. Luis tenía los dedos de los pies con signos de tortura, los dedos de las manos con signos de tortura, los genitales morados con signos de tortura, un ojo arrancado, tenía los dientes rotos, tenía la clavícula quebrada, un hombro quebrado, bueno, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si las vejaciones que han sufrido son tremendas. Es que ¿no? lo fueron hiriendo, lo fueron golpeando hasta que se muera, porque si vos ves lo que le hicieron, y ya no era para eso. Decime esto, decime lo otro, y ya era para decir, te vamos a exterminar de a poquito, ¿no? Entonces, y después, cuando lo aberrante de esto, cuando los medios dicen en un enfrentamiento antisubversivo, y ahí está la complicidad de los civiles, ¿no? Los medios cómplices dijeron un enfrentamiento antisubversivo. ¿Por qué? ¿Por qué un enfrentamiento subversivo si ni siquiera lo deben haber llevado el cuerpo del día ahí? ¿Para qué lo van a llevar ahí al cuerpo, al enfrentamiento subversivo en ese lugar? Si ya estaba re muerto en las cosas que le habían hecho. Y no obstante a eso, los tiros que él recibe, que eran muchos, lo recibe después de muerto y queda contactado por médicos que lo vieron. O sea, las pericias constatan que los tiros, los balazos que él recibió, el cuerpo ya estaba muerto. Ya estaba muerto. O sea que entonces, tus hermanos tuvieron en esto, cuerpos. En esta te quiero contestar la pregunta de recién. Vos me decís qué es lo que pasa cuando alguien dice eso. Uno, prácticamente yo no le doy mucha bolilla. Pero sí, indigna, un poco enferma. Cuando vos escuchás a los medios, aquí en Córdoba salió en La Voz y en los medios más importantes de Buenos Aires salió lo de Luis,
¿no es cierto?, como enfrentamiento antisubversivo. Y todavía hoy tenés que escuchar en los medios que llevan periodistas y te dicen lo bien que hicieron los militares, que ganaron una lucha, que tendrían que volver de vuelta. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante, porque los medios tienen mucha llegada y siguen estando. Entonces, una de las cosas que yo quiero decir... Pero hay, perdóname, ¿hay medios aquí todavía que reivindican los...? Hay periodistas que reivindican, sí. Sí, porque en general... Hay periodistas que reivindican. Yo creo que hablamos como un día fuera de cámara, que yo te contaba, yo un poco más joven en esa época, ¿no? Yo me crié en el colegio escuchando... O formándome ya en una vida institucional, lo que debía ser, que los militares no tenían por qué tomar el poder, es decir, formarnos ya con esa idea, ¿no? Por eso me llama la atención lo que decís. Mira, no solamente eso, sino que llevan mucha gente que habla a favor de los militares, los medios, fíjate, que llevan a mucha gente. Y yo te digo, yo... Un año aproximadamente después que volví a Villa Escazú, porque yo en Buenos Aires y por la persecución ni siquiera quería volver a Villa Escazú, porque en el colectivo, en las pinzas que hacían, en el lugar que hacían, bueno, uno sabía que te podían agarrar. Entonces yo cuando vine a Villa Escazú, había gente que sabiendo que mis hermanos habían sido secuestrados, que habían sido muertos, o se suponía la muerte de ellos, había gente que decía, muy bien los militares, están haciendo muy bien, están matando todos esos hijos de perra que delinquen y hacen cosas y tienen que matarlos todos y terminar la subversión, y demás. Mucha gente lo decía. Y el discurso desde arriba y desde los medios, era muy burdo en ese momento y la gente lo tomaba. Y la gente lo tomaba en el sentido de que tenían, había mucha gente que apoyaba a los militares en ese momento. Hoy, por suerte no es así, pero el discurso de los que piensan igual, es mucho más refinado, y van por lo mismo, nada más que lo intentan hacer de otra manera. Pero no te quepa la menor duda que si lo pudieran hacer de la misma forma, lo harían. Yo te pregunto a vos, de las cuentas esas que aparecen, ¿no es cierto?, en los medios y que son delincuentes económicos y son delincuentes poderosos y que evaden impuestos y que no los evaden porque los evaden ahora, los evadieron toda la vida. Era como una cosa común que evadan y que es intocable y nadie les puede decir nada. Hoy es la primera vez que se los denuncia de la forma que se los está denunciando, ¿no? Y eso me alegra. Yo te pregunto a estos tipos, si vos tuvieras un gobierno hecho por estas personas, como fue hecho en la época de los militares, ¿qué es lo que harían? Que se pregunte la gente, ¿qué es lo que harían esas personas? Y todos los políticos que se cuelgan de ellos, ¿qué es lo que harían? Entonces, yo creo que está buenísimo, como vos me decías recién, que todos tenemos, ¿no es cierto?, ideas políticas distintas. Y aunque tengamos la misma idea y apoyemos una misma cosa, somos distintos y pensamos distintos, porque nadie es igual que otro. Entonces, eso está muy bueno. Y ojalá que hubiera una oposición como era la del viejo Alfonsín, los viejos radicales, que hubiera una oposición que realmente tenga intereses concretos de favorecer a nuestra sociedad, de hacerla mejor. Ojalá que hubiera alguien y que no se plieguen a esta gente o a los medios mentirosos, porque eso yo lo digo sí por convicción y no me digan que lo digo por política, porque lo digo por convicción. Que los medios de aquella época que mintieron así, no solamente la mentira sobre mis hermanos, sino todas las mentiras de todo lo que hacían los militares, y esos medios están intactos, no se los puede tocar, son intocables, y esos medios siguen informando. Que se fijen cómo mienten, que por favor miren cómo son las informaciones de esos medios, cómo te dan vuelta la información o cómo te desinforman.
Eso es importante ver. Eso sí lo quiero marcar, no desde una posición partidaria política, sino desde lo que a mí me tocó. De lo que a mí me tocó. Eso me gustaría que si hay un granito de arena que yo pueda aportar, que en ese sentido tomen estas cosas, porque son muy importantes para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esa época, ¿no es cierto?, donde yo tengo a mis hermanos, pero fueron más de 30.000. Carlos, vos has presentado un proyecto aquí en la Municipalidad de Villa Escazú hace un par de años, ¿es así? Casi dos años. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué curso tuvo? ¿Qué esperás que se logre con esto? A ver, contanos un Mira, poco. Mira, esto fue público porque yo lo presenté en el Consejo de la Municipalidad, hablé con Zuli y tuvo... Zuli, la intendente. La intendente de aquí. Por la casa. Gente que nos mira de otros lugares. Pero está bien. Lo tomaron como una cosa importante, lo tomaron bien, inclusive en el consejo yo tuve una participación ahí donde me atendieron de 10 y se tomó en cuenta, pero lamentablemente han pasado casi dos años y no se toma en cuenta. ¿De qué se trata el proyecto? A ver, contemos eso. El proyecto se trata de tener un espacio mínimo en el pueblo, en algún lugar, en una plaza o en algún lugar donde sea el espacio de la memoria, donde nos podamos reunir, nos podamos juntar, ¿no es cierto?, justamente por estos temas. Yo estoy aquí haciendo un relato de estas cosas. Bueno, sería que en vez de que yo estuviera aquí, estuviera esa comisión que yo proponía ahí, que la integraría gente común, ¿no es cierto?, del pueblo, familiares desaparecidos y gente de la municipalidad. Entonces, estaría bueno que aquí, o estaría bueno que yo, ¿no es cierto?, si se da que, como vos decías recién, que el 8 yo pueda estar en zona política en el Canal 10 de Córdoba, ¿no es cierto?, sería bueno que fuera la comisión, no yo solito. Porque estas son cosas, si hoy hay una política de Estado para que se juzgue a los represores. Y en esto yo te mezclo un poquito, pero te quiero resaltar una cosa. Yo hablé horas hablé antes de mi declaración con gente que está en la protección de testigos, con la gente que está en cuidado de testigos, psicólogos, los abogados y demás. Hablé horas. Y en esas horas que yo hablé, tomé una cosa en claro y una cosa que me impactó bien. Que el juez que está, ¿no es cierto?, al frente de esta causa, cuando empezó el juicio, porque este juicio empieza por el relato directo de la gente que estuvo secuestrada y lograron la libertad. Entonces esos fueron testigos directos, entonces ya era prueba lo que esos testigos decían. Y cuando empieza el juicio, el juez era una persona. Y cuando a esta altura, el juez ya va, ¿no es cierto?, influenciado o con otra actitud frente a tantos relatos aberrantes que ha tenido que escuchar, entonces el juez va tomando conciencia, como ahí no solamente el juez, sino todos los que están ahí van tomando conciencia de lo que realmente fue esto. Fue algo terrible, fue algo, ¿no es cierto?, una masacre, dos generaciones, algo terrible. Y muertos, ¿por qué? Con el pretexto de matar a los subversivos, que tampoco tendrían por qué haberlos matado a los subversivos, si los subversivos los podrían haber encarcelado y haberlos juzgado, porque las políticas de muerte no sirven, no van a ningún lado. Por eso, también otro mensaje que me gustaría, ¿no es cierto?, que llegara a la gente, porque
si estamos hablando que los delincuentes comunes participaron en estas cosas, no tratemos de combatir a la violencia desde la violencia. Tratemos de combatir a la violencia desde la paz, desde cosas que se hagan. Vos tenés un hijo violento, un delincuente, no lo vas a ir a agarrar a palo ni lo vas a querer matar para corregirlo. Va a buscar mil, le va a dar mil oportunidades para que salga de esa situación. Y cualquiera con un hijo haría eso. ¿Y por qué no lo podemos hacer con los demás? Entonces, no se puede desde la violencia combatir, ¿no es cierto?, a los delincuentes. En este sentido, también no nos olvidemos que la delincuencia, quien más produce delincuencia, son los que generan la desigualdad. Entonces no nos olvidemos de los poderosos que generan desigualdad, que eso es lo que más delincuencia genera. Y ojalá que haya algún periodista que lleve a las pantallas alguna vez a un narcotraficante, a un capo de la droga, lo lleven por una investigación periodística y lo pongan ahí para que todos tengan la posibilidad de decir, muy bien, miren lo que hizo el periodismo. En ese sentido, bueno, se puede rescatar a ADN acá en Córdoba. Y no nos olvidemos, otra cosa, así como se habla de la droga aquí en Córdoba y la droga en Santa Fe, ¿y cómo mataron a esa mujer que denunció a los narcotraficantes? Porque tenía, aparentemente esta mujer tenía elementos para la denuncia que hacía de los narcotraficantes que habían participado en la muerte de su hijo, y después la matan. ¿Y qué pasó con los narcotraficantes? Entonces, tengamos en cuenta, porque esos hechos son hechos que se relacionan con todo esto, aparte la forma en que lo hacen, ¿no es cierto?, los mensajes mafiosos que transmiten y demás, bueno, tiene mucho que ver con estas cosas. Bueno, justamente no te iba preguntando porque ibas respondiendo en un relato muy ordenado ibas exponiendo tus ideas, ¿no? Es decir, vos relacionas todas estas cosas de ahora con lo que pasó antes. Es decir, vos es como que entendés que son todos ingredientes del mismo proceso. ¿Es así? Bueno, mira, yo no, o sea, si yo te lo digo exactamente así como vos lo decís, van a decir, bueno, Carlos está participando en algo político partidario. No, este gobierno también puede tener fallas en ese sentido. Todos los gobiernos tienen fallas. Pero veamos las cosas positivas que se hagan en ese sentido y lo que se haga bien, sea del gobierno que sea. Entonces, tener en cuenta la historia y cómo viene la historia, porque desde la época que yo he estado en Córdoba, cuántas veces a mí me robaron, yo soy enemigo de hablar de la violencia, de matar a los delincuentes, tampoco de matar a los represores. No, los quiero ver presos, no los quiero ver muertos. Que paguen sus culpas. Como yo le decía al juez en la declaración, y me preguntaban, para mí más vale quisiera tenerles lástima, no odio. Ahora, los que desde los medios hacen los relatos que hablamos recién, eso produce mucha irritación. Eso es algo que uno a esta altura no lo puede soportar. Es difícil soportarlo, porque esos medios tienen llegada a muchas personas. Y tienen llegada porque muchas personas no conocen a lo mejor toda esta historia, o la conocen mal. Por eso es bueno que la conozcan en forma directa. Sería bueno que hubiera una comisión de la memoria y sería bueno que en distintos momentos estemos en lugares como en la escuela o en otros lados relatándonos ciertas cosas. Esas serían un poco las funciones y que la gente, en contacto con la gente, nos pregunte, nos diga y nosotros vayamos haciendo el relato en función de hacer lo mejor para que esta sociedad sea cada día mejor. Bueno, hoy con lo que has hecho y por la televisión que llegás a un montón de gente que te está viendo en su casa, que te está escuchando, algunos que conocían la historia y bueno, la recuerdan junto con vos, otros que se enteran de todo esto que estás contando, otros que estarán reflexionando. Es decir, es como que has dado un paso.
¿El resto de tu familia, por ejemplo, te acompaña en esta iniciativa? Digo, porque ellos también vivieron, fueron parte de lo mismo. Mira, Antonio estuvo en una declaración posterior a mí y llevó un escrito a la radio que a mí me alegra que lo hagan y que lo hagan público. Pero me alegra muchísimo, me alegra la actitud que tuvo Miguel en ese sentido, me alegra lo que dice Miguel. Que Miguel Reciel, el periodista de la radio. Miguel Reciel, el periodista de la radio Capilla, acá de Villacayo. Me alegra muchísimo que esas cosas se den así. O sea, tu hermano llevó un escrito para que lo lea Miguel, el periodista, a través de la radio, sí. con algo similar a esto que estás haciendo vos ahora. No sé si exactamente si similar, pero yo no lo escuché en ese momento lo que llevaron, pero creo que estuvo bastante bueno. O sea, no lo que me gustaría es que hubiera una comisión donde participemos todos y todos estemos en una actitud donde... ¿Y qué pasó con este proyecto? Bueno, algo me dijiste, o sea, hace un par de años que lo presentaste, sí. en el Consejo Deliberante, vos entendés que desde ahí se debería motorizar esta comisión que vos propones. ¿Qué te dijeron? ¿Que está descartado el proyecto? No, me atendieron muy bien todas las veces que hablé con Zuli, la intendenta, siempre me atendió muy bien en ese aspecto, pero sería bueno que para este 24 de marzo pudiéramos estar en un espacio que fuera para la memoria. Así fuera un espacio que no estuviera terminado, pero... ¿Y quién integraría en esta comisión, por ejemplo? Y bueno, te decía, creo recién, gente común, familiares y gente de la municipalidad. Pero digo, alguien que está en su casa viendo esto ahora, ¿puede arrimarse, no sé, con vos o con la municipalidad para decir a mí me gustaría formar parte de esta comisión? Pero sí, por supuesto. ¿O tienen que invitarlo ustedes? ¿Cómo lo ves? Pero por supuesto, yo escribí una cosa que se hizo público, que yo te la di a vos y la podés leer después. Puede participar cualquiera en esto. No es una cuestión política. Cualquiera. O sea... Es política en un sentido, pero no es partidaria a favor de nadie. Está bien, es para que todos nos ilustremos con la memoria y hagamos que esto sea una sociedad. Bueno, sé que eso entonces está latente en el Consejo Deliberante. Está latente en el Consejo, sí. Bueno, Carlos, creo que hemos ahondado mucho todo lo que hemos podido, ¿no? No sé qué es lo que dejamos de tocar. ¿Qué te parece a vos que nos haya faltado hablar o decir algo que no te haya preguntado? Podemos irnos por un montón de ramas, ¿no? Yo creo que pero como para redondear esto, yo creo que en forma sintética estaría todo en este momento. Te podría hablar de los daños a la familia. Mi madre murió, ¿no es cierto?, diciendo... Anoche estuvo en la ventana, Pedro estuvo, yo lo vi, ¿por qué no me lo traen si yo lo vi que estaba ahí? Bueno, murió muy mal, o sea, pasó muchos años de tristeza. Yo cuando fui a Buenos Aires fui sin plata, sin amigos, sin novia, sin nada. Tener que rebuscarme como podía y tener que vivir más de un año sin poder comer ni siquiera... porque la plata no me alcanzaba para comer a la noche. Comía a las 12 y no comía a la noche, y laburaba 15 horas por día. Entonces, fueron situaciones muy difíciles las que nos tocó pasar a todos. Pepe acá pasó situaciones muy difíciles, Antonio también pasó situaciones muy difíciles, el Tito también, todos pasamos situaciones muy difíciles. O sea, es muy feo tener un familiar secuestrado, aparte que Pedro y Luis... No eran muy queridos solamente por todos los que lo rodearon en la sociedad, sino que toda la familia alrededor de ellos los queríamos a ellos muy mucho. O sea, había un aprecio muy grande porque valorábamos, ¿no es cierto?, sus convicciones, su forma de ser, su forma de actuar, la valorábamos muy mucho. Bueno, qué historia de vida, sí. ¿no? Carlos, te agradecemos mucho que hayas confiado en nosotros para llevarle todo tu mensaje a la gente de sus hogares, aun, aun,
aunque sea un pequeño granito de arena, sirve para contar. Vas a estar también en la televisión de Córdoba, en Canal 10, dijiste. Sí. ¿Eso está confirmado? Está confirmado, no sé que por alguna razón lo vuelvan para atrás, pero está confirmado. ¿Y la para gente cuándo lo podría ver? ¿Vos tenés información es el de eso? Día, es el día 8 en Zona Política a las 11 de la noche. A las 11 de la noche 10. En Canal 10 aquí de Córdoba. Sí. Lo van a poder ver entonces acá, lo supongo que en una sí. nota, en vivo sale eso. Sale en vivo, sí. O sea, vos vas ahí sí. y al mismo momento que sí. estás ahí la gente lo va a poder ver, sí. o sea, ese mismo lunes sí. entonces. Sí. Bueno, te vamos a tratar de sintonizar y ver entonces para seguir recorriendo esta historia con, llena de ideales y con algún episodio muy triste y bueno, a ver qué pasa con ese proyecto que vos tenés tanta expectativa, a ver si se termina de concretar ese proyecto. Yo creería que se tiene, creería que se tiene que dar. Y bueno, lo demás es, yo me siento muy alegre y contento la posibilidad esta que vos me das acá, a la vez que está mezclada con muchas tristezas, porque acordarse de las cosas produce mucha tristeza, pero es una alegría poder estar y desde el lugar de uno aportar aunque sea un granito de arena. Te agradecemos mucho, Carlos. Seguimos nosotros aquí en la pantalla de TIP, Teleimagen Privada.